Contentísimo de iniciar esta nueva edición de Lo Más Top con un gran amigo de la casa, un talentazo. Fedro está con nosotros. Bienvenido nuevamente. Hola, ¿cómo estás, amigo mío? Te saludo desde acá, desde mi casa. Oh, encantado. Bienvenido también a la mía, que es la misma tuya, Fedro. Y sabes que siempre te recibimos con muchísimo cariño y nos gusta llegar. Pero quiero saber, por favor, ¿qué te han hecho para que mandes a la gente a un lugar bastante lejano, que para los mexicanos tiene una connotación pues un poco difícil, pero quiero que sea tú quien me lo explique, por favor? Pues mira, la verdad es que decidimos incursionar en el género urbano y pues la verdad es que me resistí un tiempo porque yo siempre he respetado los géneros que no domino y por supuesto que el urbano no estaba en mi sistema y la verdad es que decidimos meter el vocablo mexicano que no es común para nada en el género urbano para poder hacer algo más orgánico y la verdad es que me siento muy contento de haber experimentado y este primer corte obviamente es un himno para todos aquellos seres que se sientan con el poder, sobre todo en esta pandemia, que nos hemos tomado el tiempo de estar todos los días con esa persona y darte cuenta si vale la pena o no. Y este tema es para aquellos que no valen la pena, para mandarlos muy lejos. ¿A dónde? A la chingada. Y la verdad es que ha salido fantástico el resultado. El video tiene una potencia impresionante. Sí, la verdad es que también quise hacer algo diferente, Harry. La verdad es que la gente me conocía más en una parte más andrógina, estoy yéndome un poquito más allá, un poquito más hacia lo femenino, porque también quiero empoderar a una comunidad que forma parte de la mía, que es la comunidad trans, que tanto me lo habían pedido, y la verdad es que el resultado ha sido pues que la gente tiene una gran expectativa de qué es lo que va a encontrar y qué es lo que va a ver, y sobre todo lo que va a escuchar, ¿no? Tu carrera se basa no solamente en componer, en generar nuevos temas, sino también en las presentaciones que se hacen en vivo, donde obviamente el cariño, el calor, la energía de la gente te nutre y te retroalimenta. ¿Cómo has hecho pues, para sentir eso pues, a través de una pantalla, como mayormente se están haciendo las cosas ahora? Mira, ha sido difícil. Yo creo que para todos los artistas el no poder, sobre todo, es nuestra fuente de trabajo también, el poder hacer nuestros espectáculos, pero sobre todo es nuestro alimento espiritual, es nuestro alimento del día a día, el poder cantar es un desahogo emocional para nosotros y no poderlo hacer en este tiempo ha sido difícil, yo creo, para la mayoría de los cantantes que siempre tenemos un espectáculo o una gira, pero sin duda yo ya me muero por estar en stage, ya me muero por volver a ver al público, a la gente, poderles cantar. ¿Qué te gustaría, Pedro, que cantara a todo pulmón tu tema y que te mandara de repente, si te lo mereces, a la chica? Yo creo que yo he sido una persona que cuando tengo una relación me entrego mucho, pero no habrá alguna persona por ahí que me quiera mandar y pues tendré que aceptar y tendré que visualizar que me manden. Pero hasta ahorita creo que me he portado bastante bien, pero te digo, nunca falta que a lo mejor tú hiciste algo sin darte cuenta y es un momento también de darte cuenta, ¿no? Así que te dejo pues toda la pantalla de nuestro canal para que te dirijas a todo el público hispano que siempre está feliz y siempre está sorprendido de los buenos trabajos que presentas. Aprovecho tu plataforma para agradecer el premio GLAAD que recientemente me gané por el activismo que estamos haciendo con la comunidad LGBT, que sé que es algo que nosotros como artistas tenemos esa responsabilidad, sobre todo los que representamos a la comunidad, y pues aquí estoy con este nuevo proyecto representándolos con todo el cariño y gracias a ti por abrirme siempre las puertas de tu plataforma y de tus programas. ¿A dónde me voy ahora? ¿A dónde? A la chingada. Tú nunca te vas a ir a la chingada, por lo menos en mi corazón no. Te mando un abrazo. Nos vamos con Fedro y esperamos que sigan disfrutando y en sintonía de B+.